Saludos y bienvenidos un día más a Mírame Canarias La Palma y a este programa Los Días con Ángeles. Hoy nos hemos venido a los apartamentos La Villa en el municipio del Paso. Ya os dije la semana pasada que estaríamos dedicando distintos espacios a este lugar que es nada más y nada menos como lo suelen llamar el corazón de esta isla, el latido de La Palma. Voy a hablar con la representante de estos apartamentos, Ana Pereira, que está ya Encantada. aquí a mi lado, para contarnos un poquito la historia de estos apartamentos y cómo ha vivido estos últimos meses duros para el sector turístico en toda Canarias. Bueno, pues la villa es un proyecto muy bonito que empezó a funcionar en noviembre del año 1997, o sea que ya somos mayores de edad. Fue una promoción de varios socios que tenían un complejo aquí al lado también, de Diego Capote y sus socios. Yo trabajaba con ellos en aquel momento. Y la villa se fue haciendo como la hija pequeña de otros complejos que ya llevaban más tiempo. Ya es verdad que tenemos muchísimos clientes repetidores que vienen todos los años porque para ellos es como su casa en La Palma. Y claro, lo que pasó en marzo del 2020 fue Sí, terrible, caótico. caótico, porque nosotros ese día, ese sábado, precisamente teníamos 10 nuevas familias que llegaban, y justamente ese día 14 de marzo, y justamente no habían llegado del aeropuerto y ya nos estaban avisando que todos tenían que desalojar, que los tenían que reunir en los cancajos para llevárselos en el primeros aviones que vinieran, que había vuelos de repatriación y demás. Con lo cual yo les dije, digo, lo más fácil es quedarse aquí, porque aquí están aislados, aquí cada casa tiene su jardín privado. Entonces, pues no había un peligro inminente y así lo hicieron, menos mal, y después se fueron yendo poco a poco. Y bueno, estuvimos cerrados hasta el 1 de julio. Mientras tanto, tuvimos muchas reuniones online con el Ayuntamiento del Paso, que creo que fue el germen de Hola El Paso. Allí nos reunimos casi todas las personas que teníamos que ver con turismo en la isla y todos aportamos nuestro granito de arena para ver qué soluciones podíamos tener al tema que teníamos delante y que era totalmente nuevo, desconocido y que no sabíamos cómo iban a volver nuestros clientes a la isla. Fíjate, ya lo acaba de nombrar. Ahí casi nace, crece o se crea esa marca de la que hablamos hace un momentito y que al final se queda en ese Hola El Paso, que es ese rincón que aglutina a todos los pacenses, donde todos podemos formar parte de la marca, donde todos podemos promocionarnos de todo, donde todos nos damos a conocer. Y bueno, marca un poco la diferencia pues de que un municipio pues aglutine, aparte de lo que son las instituciones, pues la posibilidad de que cada uno de los empresarios de la isla o no empresarios de este municipio pues puedan promocionarse. Sí. Fíjate que eso ayudó mucho en una época que fue complicada, ¿no? Bueno, es que realmente es así. Yo creo que en las épocas difíciles salen a veces las mejores ideas. Y nosotros, que éramos un gremio que no estaba tan unido, y sobre todo El Paso no se consideraba un pueblo turístico. Realmente es el pueblo que no tiene mar, entonces pues no es el sitio como de más turismo en la isla. Porque realmente esta zona no se conocía mucho en La Palma. Y realmente hay que ver que aquí en la urbanización Celta hay complejos estupendos que son punteros en Canarias. Hablamos de La Palma Jardín, de La Villa, Álamos, Las Colinas, y que El Paso puede presumir de tener un sector turístico, un enclave turístico que es innovador en el sentido de que no es un hotel, que no es masificación, que son turistas que vienen y están en su casa y disfrutan de su casa como si estuvieran viviendo en La Palma con nuestras costumbres. Aquí viene el panadero por la mañana, le deja el pan, que eso el turista alemán, holandés, suizo lo valora muchísimo, ¿no? Porque no lo tiene normalmente. Y claro, esto es algo que el otro día me decía un contratador de un tour operador muy importante que vino de Tui. Me dice, Ana, yo, la villa para mí es La Palma. Esto es lo que representa La Palma. Las casitas, con La el cercanía, ¿no? jardín, o sea, estar juntos, Pero pero cada separado. uno en su jardín,
La piscina es bastante grande, tiene unas zonas importantes comunes, con lo cual ahora mismo hay clientes, pero tú no ves a nadie, porque cada uno tiene su espacio, que yo creo que para los tiempos que corren es Eso te un iba a lujo. decir. Y creo que La Palma tiene una oportunidad única de salir adelante con los nuevos tiempos. Fíjate que siempre, siempre hemos dicho que La Palma se había quedado atrás en algunas cosas, que no nos habíamos puesto al día en otras. Quizás tampoco cometimos por ese quedarnos atrás los errores que se cometieron en otros lugares donde el turismo Exactamente. se hizo de masificación. Con esto no quiero decir que nos quedemos ahora atrás, sino que realmente aprovechemos, como dice Ana, esa posibilidad que da la isla con complejos como este. Sí. Hay que apostar por el turismo de calidad, Ángel. Hay que apostar por el turismo de calidad porque realmente La Palma es un lujo en el mundo. Entonces, tenemos que traer a los turistas que realmente valoren lo que tenemos aquí. El turismo de bocadillos y con perdón, que con esto no quiero decir que sea malo, pero vamos a ver que La Palma puede apostar por un turismo de mucha, mucha calidad. Nosotros siempre tenemos el problema de la conectividad. Es un Los problema. clientes quieren venir, pero los vuelos son caros, no hay vuelos y demás. Eso no sería ni siquiera un problema cuando la calidad es buena. Evidentemente, cuando vas al nicho que Exacto, realmente necesitas exactamente. traerte aquí. Exactamente. Porque el turista que quiere venir a La Palma, si quiere lo que hay aquí, paga lo necesario para venir aquí. Lo que pasa es que la isla necesita también unas ciertas infraestructuras, que ya yo en eso no me voy a meter porque no soy política, pero Bueno, pero sí, están ahí escuchándonos y que lo pero tengan en sí cuenta. es verdad que La Palma tiene que ir hacia un turismo de calidad, donde se apueste por los complejos con muchas zonas verdes, como este tipo. O sea, mira, por ejemplo, aquí cuando se hizo la villa se podían haber hecho dos plantas. Se renunció a tener dos plantas y tener una sola planta. Económicamente no fue tan rentable como podía haber Evidentemente, sido. en por lo menos en un principio. Claro. Pero ahora, es importante tener este tipo de casas como están aquí, con su jardín privado, que no tienes un vecino arriba que te moleste. Todo eso hoy en día se valora muchísimo. En estos tiempos de COVID, donde lo más importante es mantener la distancia para protegernos y ser felices, donde tenemos una isla además que ha tenido Maravilloso. unas cifras ridículas con lo que se ha vivido fuera de aquí, tener la Sí. posibilidad de hacer turismo en tu propia casa, con tu propio jardín y con tu propio espacio, en una isla maravillosa como esta, que yo sé que los que la conocen, pues saben de lo que estoy hablando, pero los que no la conocen se lo están perdiendo, ya tienen que Sí, venir a sí, La Palma, sí. pues Nos de pusimos en verdad. el mapa el día, fuimos más verdes que nunca. El día que en toda Europa la isla de La Palma era la única zona verde. Y era un corazón verde en el Atlántico donde no había nada más en verde en toda Europa. Y ahí nos pusimos en el mapa. Y yo creo que esto, a pesar de que ha sido algo muy difícil de pasar, Sí, ha sido duro para todos, sobre evidentemente. todo de trabajar con este tipo de problemas, porque yo, por ejemplo, ahora mismo, nosotros nos hemos reinventado hacia otro turismo, que está muy bien también, y hemos atraído un turismo que a lo mejor de la otra manera nunca lo hubiéramos atraído, porque teníamos ya nuestro turismo de toda la vida, El que venía siempre. el que venía siempre, que no lo llamabas, venía. Ahora hemos atraído a otro tipo de turistas que también están muy bien aquí y que se puede hacer una buena combinación. Pero lo que está claro es que la isla necesita potenciar eso, su calidad. Bueno, potenciar su calidad y a través de esta página o la El Paso, a través de esta plataforma, se está consiguiendo que el municipio de El Paso también tenga su lugar, tenga su rincón, tenga su forma de ser y de expresarse. Ana, a mí me gustaría pues que tú animases porque te veo que a pesar de que has sufrido el varapalo que hemos sufrido todos, que has visto pues este complejo completamente cerrado, que has visto pues Si te cómo nosotros, fijas. cómo subían y bajaban las cifras, a ver si abren o no abren la posibilidad de que el Sí. turista venga, pero te veo con entusiasmo y con ganas de seguir para adelante. Que seas tú Sí. quien cierre esta entrevista, quien diga, pues. Sí. Bueno, yo sinceramente de esa época es que prefiero no hablar. Fue muy triste tener esto vacío completamente, no poder
disfrutar de esto y ver que no, que, o sea, que había que atender los jardines, que teníamos que estar aquí, pero que no había gente para que lo disfrutara. Entonces yo de esa época no quiero ni hablar porque ya está No pasada y queremos ya está. volver. No, empezamos el 1 de julio del año pasado, o sea, justo ayer hizo un año que volvimos a trabajar. Ha sido duro porque no han sido nuestros clientes. Ellos me llaman y me dicen, Ana, quiero estar en La Palma, Pero no pero puedo. no puedo. Gente mayor, jubilada, que no estaban vacunados y que eran, son los mejores en el sentido de que disponen de tiempo y de facilidad económica para venir, pero son los peores porque son la gente que más afectada estaba. Sí. Pero bueno, mi mensaje claro que es de positividad, porque yo creo que esto es una oportunidad única para la isla, pero tenemos que aprovecharla. Tenemos que saber que tenemos algo que no es normal en el mundo. O sea, una isla con estas condiciones, con este clima, con esta limpieza de aire, con esta poca incidencia. Yo creo que lo tenemos todo lo que no nos hemos creído hasta ahora. Exactamente, exactamente. El palmero creo que es el único que no se lo cree. Yo creo que es que cuesta muchísimo Sí. hacer entender a veces a la gente la importancia de lo que tenemos porque nos hemos acostumbrado a vivir en aquí y nos parece que todos los sitios son tan maravillosos, tan Sí, tranquilos, tan sí. especiales, con un cielo limpio, pero también con un cielo maravilloso para ver las estrellas en la noche, que no hace falta ir a ningún lugar, Esa es otra, que esa es desde la otra. ventana de tu casa Ese es puedes un ver. potencial increíble que tiene La Palma, que hay un turismo ahí de estrellas que está por explotar también. O sea, el turismo aquí en la isla se podría, desde un montón de puntos de vista, fomentar y fomentar hacia una calidad y que sea ejemplo de isla sostenible en temas turísticos. Porque es que puede ser perfectamente, pero nos lo tenemos que creer, por supuesto. Y tenemos que seguir siendo gente amable, como es el palmero. Sí que lo somos y mira que hemos perdido Sí, un poquito la amabilidad con esto de retraernos un poquito, pero pero no, vamos no, a volver está enseguida. en nuestra Está en esencia, otro está en nuestra esencia. Sí. Pues Ana, muchísimas gracias por Nada, este gracias a ratito, ti. muchísimas gracias por tener esperanza en esta isla y fe de que esto va a salir adelante, de que somos especiales y también por usar esa plataforma que es Hola al Paso que engloba lo que es este municipio. Sí, tengo solamente que dar las gracias al equipo de gobierno del Ayuntamiento del Paso, que la verdad se ocupó de generar unión entre todos los sectores y en especial a Omar. A Omar, que ha sido el concejal de turismo que más he visto implicado y mira que llevo ya casi no, 30 años en turismo. Y eso se Y agradece. en 30 años de turismo no he visto nunca una persona tan implicada como él, tengo que decirlo y agradecérselo. Bueno, pues Omar, va ese agradecimiento de Ana para ti. Espero que también de todos los pacenses por el trabajo que estás realizando tú y todo el equipo de ese ayuntamiento, que también es el mío, el municipio del Paso, donde nací. Y yo Y también. también somos pacenses de pura cepa. Exacto. Por eso estamos tan felices hablando de nuestro, Sí. de nuestra Y por tierra. eso me encanta que en el corazón del Paso esté una empresa que sea capaz de vender a cualquier lugar del mundo nuestro producto, que es nuestra isla. Yo no voy a añadir nada más. Decirles que me voy a quedar por aquí dándome un paseo por esta villa tan maravillosa y que vengan ustedes a disfrutar de ella y a disfrutar de los paisajes de La Palma, de la gastronomía y de la gente de aquí, que también somos buenos. Gracias, Ana. Gracias a ti, Ángeles. Bueno, ya como veis, estamos en un rincón en el centro del municipio del Paso. De mi lado tengo a alguien relacionado mucho, mucho con lo que estamos hablando en este día de hoy y en este espacio dedicado a esta ciudad del Paso. Ella es Berni Concepción, es gerente de la asociación El Paso Crece y bueno, ella desde luego de esta marca Hola El Paso conoce muchísimo, además sabe. Si le ha venido bien, como así pienso yo, a los empresarios, pero antes de hablar de eso, Bernie, me gustaría conocer un poquito más lo que es esta asociación El Paso Crece. Hola, muy buenos días, Ángeles, gracias por invitarme. Pues nada, la asociación El Paso Crece se creó con el fin de darle pues visibilidad a todos los comerciantes, un poquito que estén al tanto de todo lo que pasa en el municipio, con el ayuntamiento, que puedan ellos transmitir todas sus opiniones, sus quejas, todo lo que pueda estar, no solo quejas, sino todo lo que esté relacionado con el crecimiento del pueblo, que es lo que al fin y al cabo a ellos
pues les interesa para sus negocios y demás. Entonces, pues se creó esta asociación con ese fin de poderles dar una visibilidad, tener una cercanía con la entidad local y ayudarles a lo más que se pueda. Es verdad que empezaba con poquitos comerciantes porque como cuando esto empieza a caminar se empiezan sumando unos poquitos, pero que en muy poco tiempo ha crecido muchísimo y eso habla del trabajo que estáis haciendo en esta asociación. Sí, la verdad que estamos muy contentos de ver desde Fede Palma, que es nuestro mayor apoyo que tenemos, porque nos organizan muchas cosas, y luego también tenemos ahora la posibilidad de poder tener pues una gerente que pueda también echar una manita, y estamos contentos por eso, porque he notado por la dura época en la que estamos atravesando, que gracias a que estamos saliendo de ella un poquito, por lo menos yo soy positiva y lo veo así. Pero veo que tiene una respuesta importante, porque los comerciantes, la verdad, que siguen creyendo en asociarse, que unidos es como tenemos que seguir para poder lograr el fin que todos buscamos. Y hemos, pues eso, ha tenido un crecimiento en los últimos tiempos de bastante asociados. Ya nos situamos en cerca de 80 y. Para este municipio del Paso son bastante empresas y tengo que decir que aunque hablamos de comerciantes en esta asociación, hay más que comerciantes asociados. Exacto, sí, hay de todos los sectores, hay desde establecimientos, pues hay farmacias, hay abogados, hay ferretería, hay pues la restauración, tenemos también lo que son dentistas, también tenemos guardería, centros de multifuncional de enseñanza, pues estética, pues de todo un poco, abarca a todo, no solo es el sector comercio, sino también pues eso, la restauración y demás. Fíjate, si bien viene una asociación para por lo menos tenerlos al día en todo lo que conlleva no solo pues las actividades que se hacen en el municipio, sino también en esta época de pandemia cuando había que tener una información clara para llevar unas normativas a cabo para pues a lo mejor acogernos a algún tipo de ayuda, también ha sido importante para todos estos empresarios una marca como es Hola El Paso. Sí. Una marca que, bueno, se crea no solo para identificar al municipio pues con sus características y su forma de ser, sino también para que todos formemos parte de ella. Sí, es que al fin y al cabo lo que se busca es esto, la marca El Paso, y desde el ayuntamiento que nos echan una mano en todo y están siempre ayudando y colaborando para que esto siga adelante. Tenemos también la creación de eso, lo que es la marca El Paso, y ayuda a que nosotros todavía tengamos más visibilidad, de que juntos entre todos podamos darle este valor que tiene nuestro municipio, que es rico en todo, en paisajes, en comercio, en todo lo que engloba lo que es el municipio, que podemos darle todavía una vista más a lo que es fuera de nuestra isla. Y con ella, gracias a eso, tenemos un soporte que nos ayuda un poquito más a nuestro crecimiento. Fíjate que si entras en la página, como ya hemos hecho a lo largo de este espacio, Hola El Paso, enseguida puedes encontrar todo tipo de empresas del municipio. Yo creo que no hay empresa hoy en día que no tenga su pequeña página, su pequeño Facebook para un poco promocionarse, pero aquí tienes una plataforma que lo engloba todo y que cuando alguien quiere buscar cualquier cosa del municipio del Paso, Sí. está ahí. Yo creo que es una herramienta La maravillosa verdad que yo, para todos, ¿no? sí, perdona que te haya cortado, No pero te sí, preocupes. la verdad que para mí ha sido una herramienta, sobre todo para mí, digo, porque es lo que transmito a todos nuestros asociados, que nos ayuda muchísimo, ha sido para mí una creación importante, porque eso ayuda a todos los asociados a tener visibilidad, a que estén informados, a que el cliente vea, sepa lo que hay, tengamos pues visión fuera de todo esto, que es aquí no solo la isla. Y la verdad que ha sido un trabajo que es de dar muchas felicidades porque nos ha ayudado muchísimo. Además, creada en un momento que hacía, yo creo que más falta que nunca con este problema de la pandemia, con este cierre de empresas, con este volver a arrancar y parece que un poco nos hemos olvidado de lo que tenemos en nuestro municipio y qué fácil es decir hola al paso Pues y sí, tenerlo y todo ahí. tenerlo todo, sí. La verdad que es una herramienta, ya vuelvo a repetirlo, que es súper importante y que creo que se creó en el momento adecuado para ayudar un poco más a que esto también nos ha hecho entender de que tenemos que buscarnos un poco la vida y seguir saliendo por algún sitio para ver si con las redes sociales, que hoy en día todo lo ayudan un poquito más. Y eso que ha sido una herramienta importantísima. Fíjate que yo me he dado cuenta, porque a veces somos un poco tímidos a mostrar lo que somos, quiénes somos y cómo somos.
Yo me he dado cuenta que en esta página, que en esta marca, que en este rincón creado en las redes sociales para identificar al municipio del Paso del resto de la isla como ese latido de La Palma, no se ha cortado el empresario, participa, se ha abierto, ha dicho, mira, me parece bien, aquí estoy. Porque a veces nos cuesta un poquito, con Sí, los primeros a veces nos ha costado un poquito quizás ponernos en imagen para que nos vea todo el mundo, pero es increíble porque hasta yo que vivo aquí me he dado cuenta que hay cosas que se me han pasado por alto. es que es verdad, tienes mucha razón, es que es lo que digo, todos han tenido que entrar un poquito por ese camino, porque al fin y al cabo es lo que ayuda. Entonces, ya que han creado esto, hay que darle a esta marca pues el valor que en sí conlleva y ayudar para que sigamos creciendo aún más, que es el objetivo principal de la marca. Qué bonito es tener una marca que nos identifique como es Hola El Paso, pero qué bonito es también tener una asociación como El Paso Crece que ayuda a todos los empresarios del ámbito que sean a salir adelante en estos momentos que cada vez es más difícil salir adadelante, pero cada vez estamos más convencidos que Sí, uniéndonos lo podemos hacer. exacto. La unión hace que todo siga y que esto salga, que sé que saldremos, sí. Y la verdad que he tenido una respuesta súper buena por parte de todos ellos, que en la dura situación que hemos vivido han estado colaborando, aportando ideas, intentando que esto siga funcionando y de hecho se ve en los socios. No es fácil crecer en socios durante una pandemia y hemos crecido bastante. Entonces yo me siento muy orgullosa, nuestra asociación está súper orgullosa y todos los que participan y ayudan y colaboran estamos muy contento, la verdad. Pues Bernie, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, por compartir este ratito, por contarnos lo que es El Paso Crece y por hablarnos también de este rincón, de este lugar donde podéis encontrar lo que realmente supone ser pasense, vivir en El Paso y lo que vosotros podéis compartir y vivir en experiencias con nosotros. Hola El Paso, muy sencillito, en las redes sociales y descubran un mundo maravilloso. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Mercauto, tu tienda del automóvil. Mercauto, tu tienda del automóvil. Bueno, pues ya me veis preparada, sentada aquí en una de las empresas del municipio del Paso, porque de empresarios del municipio vamos a hablar a lo largo de estos días y hasta final de mes. ¿Por qué? Porque yo creo que los empresarios se merecen la oportunidad de darse a conocer y de que nosotros los conozcamos, porque al final no son esas personas tan diferentes a nosotros, no son diferentes por ser empresarios, son el vecino, el amigo, el que vive al lado de nosotros, el que nos presta un servicio, el que además se levanta todos los días bien temprano para ponerse a trabajar. A mi lado tengo a Victoria Alemán y yo creo, Victoria, que te acabo de definir porque eso es lo que haces tú día a día. Y tanto que sí. No deja ser de la amiga, la conocida, el familiar de alguien, pero que te levanta todos los días por la mañana con la ilusión de abrir la puerta de su negocio y de seguir luchando. 15 años en el municipio del Paso, a pesar de ser Gran Canaria. ¿Qué te trajo aquí? Pues mira, mi madre es palmera, mi padre de Gran Canaria, y sí es verdad que yo estaba cansada de estar en Gran Canaria porque, a ver, no cansada porque es mi isla, yo la adoro, la amo, pero sí es cierto que trabajaba muchísimo, muchísimas horas y con muchísimo estrés. No difiere mucho de ahora, pero sí es verdad que es más tranquilo. Pero bueno, sí es verdad que nada, me vine un verano, concretamente fue una de las bajadas, y yo de hecho iba a montar, estaba en una empresa privada y me iba a montar el negocio allá. Entonces, ¿qué pasa? Que sí es verdad que mi madre aprovechó que estaba en la bajada aquí y me dice, pero ¿por qué no lo montas aquí? Y de hecho al principio me pareció un poco locura porque yo realmente no tenía ninguna clienta, era dejar mis amigos, era dejar todo, pero en cierta forma también me pedía el cuerpo un poco el cambio, ¿no? Y la verdad que al final, pues, digo, ¿por qué no? Y porque no se ha convertido en 15 años trabajando en este Sí. municipio del Paso, en la isla de La Palma. Pero ella no se quedó ahí, ella se lió la manta a la cabeza y dice, bueno, ya tengo una empresa,
ya sé más o menos lo que es vivir y luchar en el municipio del Paso, pues para sacar un negocio adelante, pero nos está faltando algo, esa asociación de empresarios que es El Paso Crece, de la cual tú eres presidenta fundadora. ¿Cómo llegas hasta ahí? ¿Por qué llegas hasta ahí? ¿Por qué decides de repente ponerte de acuerdo con muchísimos empresarios del municipio y decir, tenemos que hacer algo? Mira, yo actualmente, perdón, anteriormente sí es verdad que estaba en otro local, que era precisamente en la calle de la Avenida Islas Canarias, y sí es verdad que teníamos muy buen feeling en esa calle, y sí es verdad que pasaba una cosa, que realmente, pues como sabes, está el colegio y el ambulatorio. Llegaba verano y la gente desaparecía. Y a no ser que viniera gente que tendría alguna cita con el médico y demás, aquello parecía el oeste porque pues, solamente faltaba la Ulaga. Y yo me acuerdo que de estar allí con mis compañeros, en concreto con uno que tenía una tiendita, y me acuerdo de decirle, tenemos que hacer algo, algo porque realmente, algo que les atraiga, porque ¿cómo es posible que los demás municipios se muevan y nosotros no? Y la verdad que nos llegamos a reunir, o sea, llegamos a hacer una reunión sin el ayuntamiento, sin nada, porque nosotros lo que queríamos era pues, hacer campañas, cosas así, que motivase. Sí, es verdad que el ayuntamiento nos dijo, mira, es mejor que ustedes se asocien, pero claro, ¿para qué? Para que realmente pues, podamos nosotros ayudarles. Coincidió encima que presentaban el plan directorio de las zonas comerciales abiertas y uno de los requisitos era tener una asociación en El Paso. Sí, es verdad que al final nosotros pues, decidimos hacer, bueno, el ayuntamiento se puso en contacto con nosotros y dijeron, pero ¿por qué nos asocian? Claro, nosotros no tenemos ni idea. Y al final que nada, hicimos la reunión, salió la junta directiva. Yo de hecho he de decirte que mi intención no era ser presidenta, la verdad. Yo quería ser promotora de ideas, pero no, Pero no la pero no presidenta. la presidenta, pues decía, qué va, yo no dispongo de tanto tiempo como para tal, pero mira, al final el tiempo se saca. Y bueno, y al final pues fue así realmente. Un ratito de a lo mejor de ese momento libre que tenéis entre empresa y empresa, que salís a calle, os vais reuniendo y vais hablando de algo que al final se ha convertido en algo muy importante, que es El Paso Crece, que bueno, de hecho ha crecido muchísimo la asociación, tiene muchísimos asociados y habéis conseguido muchísimas cosas, porque yo creo que Victoria, la experiencia ha sido positiva. Mucho, mucho, la verdad. Y de hecho, esa parte se la llevamos, sobre todo, y le agradecemos un montón, tanto por parte del ayuntamiento, porque nos ayudó desde el minuto cero. Yo te digo, ojalá todas las asociaciones te hubieran un ayuntamiento como el que nosotros hemos tenido, porque te ayudan. No te voy a decir que no haya rifirrafe, Hombre, no pero sí es habrá. verdad que eso sucede como en todas las parejas y en Hasta todos en los casa. amigos. Y realmente, pero eso te forma parte del crecimiento. Y después otra, que ellos también nos pusieron en contacto con Fede Palma. Entonces, ahí ha sido, vamos, ya nos encauzaron, nos encaminaron y sobre todo han apostado por nosotros desde el minuto también cero, digamos. Y la verdad que ha sido, bueno, y ya con la entrada pues de nuestra gerente, ya ha sido ya como el no va más, o sea, el crecimiento ha sido exponencial. Estoy segura que en todo ese crecimiento, en todos esos días, como a veces había días de rifirrafe, a veces habrá días de decir yo tiro la toalla, pero Han sido muchos, pero después eso con la misma que lo piensas, meditas y luego continúas, ¿sabes? Porque realmente sí es verdad que, claro, nosotros estamos aquí, todos somos empresarios, tenemos nuestras empresas, nuestro poco tiempo y sí es verdad que lo hacemos de manera altruista, no es que nadie nos pague por ello. Entonces sí es verdad que hay veces que te dan ganas cuando recibes críticas o cuando realmente las cosas no salen como tú quieres, pues te dan ganas de decir, pues tiro la toalla. Pero después, sin embargo, tú dices, me concentro en el objetivo inicial, que realmente era que, porque lo mío iba más a nivel personal. Mis padres se conocieron en Monterrey y sí es verdad que ellos siempre me decían, es que me... te vas a emocionar, pero a mí no me importa que te emociones, porque al final yo lo que quiero que la gente entienda que nos está, y los que nos están viendo en casa, que el empresario no es alguien diferente a nosotros y que detrás de cada empresa hay vidas e historias. Exacto. Bueno, pues como te decía, mis padres se conocieron en Monterrey, en carnavales, y ellos siempre me decían que realmente El Paso era súper nombrado por todas las fiestas, los carnavales. Y yo cuando vine aquí decía yo, ¿pero dónde ha quedado ese paso? O sea, ¿cómo es posible que de estar aquí ahora esté aquí? O sea, que realmente esto, de verdad, parece un desierto. Y la verdad que para mí era como una meta decir,
quiero que realmente sea como vuelva. Antes. Y si no es que vuelva, que por lo menos que crezca, ¿sabes? Yo creo que lo habéis hecho crecer muchísimo y yo creo que va a volver a ser, si no lo es ya en muchos aspectos, en otros nos hemos superado y estoy seguro que es gracias a gente como ustedes. El Paso va a seguir creciendo y lo va a hacer con esta asociación, El Paso Crece. Vicky, tengo muchísima gente con la que hablar hoy a lo largo de estas semanas, empresarios de este municipio. Yo te voy a dar las gracias. Primero por haber venido, por haber cogido ese avión, haberte venido a La Palma en esa bajada y haber decidido montar tu empresa aquí. Y segundo, por no quedarte quieta. Soy muy inquieta. De hecho, quien me conoce sabe que yo nunca estoy quieta. Bueno, ella nunca está quieta y el resto de empresarios que vamos a conocer en el día de hoy tampoco lo están, que se, como digo yo, se levantan cada día temprano con ilusiones e historias que contar y con el deseo de que ustedes la compartan con ellos. Vicky, muchas gracias. Gracias a ustedes, la verdad. Bueno, no se me muevan. Vamos a la siguiente empresa. Pues lo dije, hoy vamos a conocer a otro de los empresarios de esta asociación, El Paso Crece. Nos hemos venido hasta La Rosa, hasta esta tienda Víveres La Rosa, que como veis lleva desde 1929, aunque Susana Curto ha llegado no hace tanto tiempo. Susana, encantado de estar aquí en este negocio, en esta empresa que abres cada día con muchísima ilusión y con muchísimo cariño. Gracias a ustedes. Tengo que decir que ella es brasileña, que aunque lleva muchos años viviendo en Canarias, al final decidió la isla de La Palma y este lugar para emprender, para ser una empresaria. Yo me imagino que son muchas las ilusiones con las que te levantas día a día y abres estas puertas. Claro que sí, claro que sí. Sobre todo para echar adelante pues a mi niña pequeña. Tenemos a mamá también súper ilusionada con el proyecto, con la tienda. Hacer amistades, tener el entorno que tenemos. Son muy buenos amigos, muy buenos vecinos. Y la verdad que sí, nos acogieron con mucho cariño. Fíjate, ella dice, son muy buenos amigos, muy buenos vecinos. Porque claro, en un barrio como este, poder tener acceso a un lugar tan especial así, donde hacéis un poquito de todo, porque me he enterado yo por aquí, que hasta hamburguesas tienen los domingos y que se hace cola, ¿no es así? Sí, sí, sí. Bueno, te estoy haciendo un poquito de promoción. También el lugar donde, desde luego, el turista pasa y puede parar y ver pues esas tiendas tradicionales que habían antiguamente en nuestra isla. Una tienda tradicional, pero una empresaria actual, porque tú formas parte también de esta asociación. ¿Cómo es? ¿Cómo es formar parte del Paso Crece? Pues está muy bien, está estupendo. La verdad es que el Paso Crece nos abre muchas puertas hoy en día con el marketing digital, con todo lo que lleva la publicidad, llegar a más hogares, a más personas. Entonces El Paso Crece tanto es como una ayuda para nosotros, como también es un aliado más, es un aliado más que nos publicita, está al lado, está nuestra amiga Bernadette, que siempre está pasando toda la semana las informaciones, todo lo que tenemos que estar al día de todo. Y la verdad, llegamos a mucho más público con esto. Fíjate que cuando uno piensa en formar parte de una asociación, dice, ay, nosotros un rollo, somos muchos, todos vamos a pensar diferente, pero cuando se trata de una asociación como esta, lo que hace es facilitarte el día a día, que cada vez las cosas sean más sencillas, porque, por ejemplo, quizás no tendrías toda la información necesaria pues para acogerte a esas ayudas, para saber cuando hay una campaña, para poderte promocionar mejor, para hacer formar parte de gente como tú, que tiene su historia, que tiene su día a día, que además, yo siempre lo digo, ser empresario no es nada fácil, no es fácil, y detrás de cada empresario hay una familia que necesita nuestro apoyo. Claro, no, la verdad que siempre están pendientes de todo, de informarnos, de tener al día de todo lo que sucede, pues, de las ayudas, de las subvenciones, de promociones, de todo. Entonces nosotros pues tenemos estamos asociados al Paso Crece para poder, o sea, estar en todo, para poder estar en todo y bien informado. Y la verdad que sí, no tenemos nada que quejarnos. Super. ¿Y cómo bien es trabajar? Porque tengo que decir, ¿cómo es trabajar todos los días con mamá? Es con mamá, es súper bien, o sea, vivimos juntas, trabajamos juntas, tenemos nuestras cosas, pero nos entendemos muy bien. La verdad que ella y yo formamos un equipo que cuando yo no estoy, ella está siempre, yo llego, la ayudo, la apoyo, le hago los fines de semana con ella siempre que puedo, pero sí, es un lujo trabajar con mi madre, a la edad que ella está, súper fuerte, súper emprendedora, y
y me orgullo mucho. Tenemos que decir que mientras nosotros estamos hablando aquí, ya está atendiendo a todos los clientes que tienes aquí, porque vuelvo a decir, a pesar de estar en el barrio de La Rosa, a pesar de quizás de no estar en el centro del municipio, esto se sigue moviendo, esto se sigue abriendo día tras día. Sí, y aparte, es otro entorno, es un privilegio estar aquí, estar en este entorno, estar en este campo maravilloso, y siempre tenemos la visita, tanto de turistas como de los propios vecinos. Es un lujo estar aquí, la verdad que sí, un lugar tranquilo, muy bueno, y nada que envidiar estar en el, o sea, en más abajo, más arriba, estamos súper bien. Yo me imagino que le contarás a, pues a todas esas personas que forman parte de tu familia o a esos amigos que tuviste en Brasil, ¿cómo es la isla de La Palma? ¿Te ha venido alguno a visitar? No. O si no, le vamos a hacer un llamamiento, porque aquí se le pasa bien, ¿eh? No han venido nunca, pero bueno, tenemos fe que algún día alguien se pueda acercar, pero con este tema, no, de momento no creo que venga nadie, pero vamos a ver, algún día que se animen. Bueno, yo te voy a dar toda esa energía y toda esa positividad que me estáis dando vosotros a mí a través de estos espacios y de estos ratitos que comparto con ustedes, porque vuelvo a decir lo mismo, se levantan día a día con muchísima ilusión para mostrar, prestarles un servicio a ustedes y poder disfrutar de este entorno tan maravilloso como es La Rosa. Rosana, gracias por venir, gracias por formar parte de esta asociación y gracias por elegir Canarias para quedarte. Gracias a ustedes, muchas gracias por todo el cariño y por todo el apoyo, yo te agradezco. Bueno, que nos vamos de aquí de La Rosa, creo que al centro del pueblo. Pues ya estamos en el centro del municipio otra vez y estamos con Lorena Pérez, Lore para los amigos, o sea que a partir de ahora la voy a llamar así, y en esta tienda Nisei. Ella es otra de las asociadas de esta asociación, El Paso Crece, y con ella vamos a hablar un ratito, porque yo ya digo, ser empresaria es ser valiente, y esta chica lo es. Yo pienso que sí, que todo el mundo que decide o hacer un cambio en la vida, o todo, bueno, yo creo que nos podemos llamar valientes todos los que decidimos hacer, aunque sean pequeñitos cambios en nuestra vida. Y para ti ha sido un cambio, pues, montar una tienda de estas características. Yo sé que siempre has sido una apasionada de la ropa, de la moda, y yo creo que eras la mejor embajadora para poder abrir una tienda así. Bueno, sí. ¿Cómo ha sido esta trayectoria para ti? Bueno, la trayectoria Nisei nace el 5 de noviembre del 2018 con la ilusión y la intención de ampliar un poco el mercado. El mercado, sí. El estudio comercial en lo que es el municipio y la isla en general, pero sobre todo en el municipio, porque nosotros notábamos, o yo con el tiempo he notado que todo, y seguramente que muchas de las personas que me oyen siendo del municipio lo saben, que nos íbamos a otros municipios aledaños porque no encontrábamos a lo mejor lo que queríamos en el municipio, y más que nada nace con esa ilusión. Y tú dijiste, esto no va a poder seguir siendo así, esto se acaba y yo abro esta tienda de ropa, además un mercado muy complicado, porque yo siempre digo que es verdad que las redes sociales nos ayudan mucho, que es verdad que las nuevas tecnologías nos ayudan muchísimo, pero que también nos hace mucho daño a tiendas como esta, porque solemos utilizar el ordenador para ese clic, como digo, ese botoncito un poco horroroso para traernos la ropa de fuera cuando aquí hay de todo. Encontramos de todo lo que queremos. Por eso nosotros queríamos un poco, también yo pienso, Ángeles, que lo que es tangible es lo que nos llama. Y yo pienso también que aquí, en la isla, gusta mucho el trato personalizado, creo. El trato personalizado para nosotros es importantísimo, pero muy, muy importante. Que una persona, en este caso, nosotros porque somos solo mujer, ¿vale? Ajá. Pero que esa persona, esa chica entre por la puerta, o esa señora, o esa adolescente, que eso es lo que nosotros queríamos. Ese era el concepto que nosotros queríamos con Nisei. Que viniera la abuela, que viniera la madre, que viniera la hija, y todas encontraran una prenda para salir de aquí, pues más guapas, más contentas, más felices, y aparte, sentirse importantes aquí en Nisei. Eso es lo mejor que tiene el comercio de cercanía, el comercio local. Y yo digo yo que he trabajado en grandes superficies cuando he tenido que vivir fuera de aquí. Y aunque siempre, evidentemente, intentas atender a todo el mundo con todo el cariño, no es lo mismo que el trato personalizado del comercio local. O sea, que olvidemos de teclear en el ordenador y compremos en nuestro municipio para hacer grandes a esos empresarios que siempre digo son unos valientes porque se levantan día a día para sacar un negocio adelante, para sacar a sus familias y también para ofrecer esos puestos de trabajo a aquellos que quizás nos hemos atrevido a montar nuestro propio negocio.
algo importantísimo, y yo sé, Lore, que es así, ha sido formar parte de la asociación El Paso Crece, porque ya no estás sola, ahora sois un montón. Te iba a comentar, yo recomiendo no al 100, al 300%, si estás en un municipio en el que haya una asociación para empresarios, que con los ojos cerrados vayas directa. ¿Por qué? Porque en un grupo, primero, somos más visibles. Segundo, bueno, siempre se ha dicho que cuatro cabezas piensan más que dos. Evidentemente. Evidentemente. Y cuando son muchas cabezas, y si encima son muchas cabezas empresarias, con ideas y bueno, siempre que se hacen lluvias de ideas y siempre salen cosas muy bonitas, no solo para cada negocio individual, sino también para el municipio en general. Lo que es dinamizar el municipio, tenerlo siempre en las calles llenas de gente, eso es lo que nosotros queremos. Pienso que la asociación, y pienso que también lo quieran a nivel cada persona que vive aquí y que reside y que es de este municipio y que lo siente como lo siento yo, evidentemente. Y es que nos hemos dado, yo creo que todos cuenta en muy poquitos tiempo el cambio tan importante que ha dado este municipio y el cambio tan importante también del empresario de cara al consumidor. ¿Eso se consigue estando juntos? Yo pienso que sí, o sea, se consigue estando juntos. Y se consigue también teniendo respaldo, como en este caso también lo tenemos, del grupo de gobierno, de ayuntamientos, porque se han mojado pero y se seguirá mojando. Y lo que yo digo, y lo que queda, porque en general, viendo la oferta que hay, la demanda que estamos teniendo, creo que a muy corto o medio plazo El Paso va a ser una zona comercial increíble, pero increíble. Bueno, yo así lo deseo, porque aunque soy palmera, desde luego no puedo olvidar que este es el municipio donde he nacido, donde he disfrutado mi infancia, sí, y mi juventud, hasta que decidí viajar fuera y desde luego volver a la isla de La Palma, que yo digo siempre, lo siento por el resto de las otras islas que me vais a matar. Aquí se vive de maravilla. Y sí, se tiene gente tan maravillosa como Lore al frente de negocios como este que están aquí, simplemente para que ustedes sean las reinas. Exactamente. Lore, muchísimas gracias a ustedes por venir, y sin más eso, que vengan a Nisei, que van a salir más guapas, más felices y, bueno, con la autoestima por las nubes. Pues ya saben la receta, si no la cogen es porque ustedes no quieren. Yo desde luego hoy sí que me voy a despedir aquí de estos espacios con El Paso Crece, pero va a ser por hoy, porque volveremos el próximo miércoles con más valientes para que los conozcan todos ustedes. O sea que ahí, sentaditos que seguimos con el programa, yo, mira, vamos a comprarnos algo. Vamos a ver. Vamos a ver. Mercauto, tu tienda del automóvil. Bueno, nos encontramos en el Museo Arqueológico Benoarita y después de mucho tiempo, pues vamos a intentar retomar las actividades que hasta no hace mucho se hacían de forma periódica. Y la primera que vamos a presentar es precisamente la presentación de un libro que se titula La escritura del pueblo majo, del que son autores María Antonia Pereira Betancor y Juan Antonio Belmonte Avilés, dos de los investigadores más importantes de las Islas Canarias, cada uno en diferentes campos, pero sin duda con un conocimiento de la arqueología de Lanzarote y Fuerteventura, pues que muy pocas personas pueden presumir de tenerla, ¿no? Entonces, nosotros los conocemos desde hace mucho tiempo, son unos buenos conocedores también de la arqueología de la isla de La Palma, y sabemos, por la presencia con ellos en multitud de congresos, jornadas y demás, que este ha sido un libro que ha llevado mucho tiempo, digamos, que fuera parido, ¿no?, que saliera a la luz. Entonces, Nona, tú misma, no sé si quieres explicarnos un poquito cómo se ha gestado este libro hasta llegar hasta la publicación, ¿no? Bueno, pues el libro responde a un encargo expreso de una asociación cultural de Lanzarote que se llama Pueblo Majo, quien hace 6 años nos pidió si podíamos hacer un libro sobre manifestaciones rupestres. En aquel entonces se había publicado un libro similar, un libro sobre manifestaciones rupestres de Tenerife, que era un inventario, un compendio de todo lo conocido hasta ese momento.
pero a nosotras nos parecía que Lanzarote y Fuerteventura necesitaba otro tipo de libro sobre sus manifestaciones rupestres, porque tienen una característica muy importante con las demás islas, que es que además de la escritura Libico Bereber, similar a todas las demás islas canarias, en estas dos islas la población aborigen escribe utilizando otro alfabeto que hemos denominado líbico latino. Entonces nos parecía que este tema era importante tocarlo, que hacía tiempo que veníamos trabajando, desde hacía 37 años, pero que una revisión y sobre todo un trabajo conjunto con Juan Antonio y con otro compañero que finalmente pues no pudo seguir participando, pues el resultado es el libro que presentamos hoy. Bueno, y lo raro y lo interesante es que en Lanzarote y Fuerteventura hay dos tipos de escritura líbica y hay una que solo aparece en estas dos islas, ¿no? No sé si hay alguna explicación o... En un principio eso parece, o sea, se ha afirmado que hay otro tipo de escritura en alguna de las otras islas, pero no es tan evidente, desde luego, como la que aparece, los textos escriturarios que aparecen en Lanzarote y Fuerteventura en alfabeto líbico latino son magníficos, o sea, algunos de los paneles son exquisitos, ¿no? Incluso piqueteados, como el que aparece en la portada del libro. Entonces, ¿el por qué? Pues precisamente por eso preferimos concentrarnos en Fuerteventura y Lanzarote. Como sabes, el libro tiene de subtítulo Claves para el poblamiento de Canarias, ¿no? En el sentido de que las escrituras son claves para entender el fenómeno del poblamiento. Es decir, la tribu o grupos de la misma tribu que pueblan Fuerteventura y Lanzarote vinieron con dos escrituras del continente, casi con toda probabilidad. Eso significa que no son las mismas poblaciones las que pueblan todas las islas, de alguna manera. En todas hay líbico bereber, en algunas en mayor cantidad que en otras, pero la singularidad de estas dos islas en ese sentido es espectacular. Además, el hecho de que la segunda escritura parezca que sea de inspiración latina, no es latín, es de inspiración latina, nos sugiere que de alguna manera estas poblaciones tuvieron que tener algún tipo de contacto con el proceso de romanización en el norte de África. Bueno, efectivamente, el libro en realidad también es abunda en el tema, uno de los temas más polémicos, más controvertidos y más interesantes sobre el primer poblamiento de Canarias, que ustedes, lo mismo que la mayoría de los, o muchos de los investigadores, piensan que el origen está en el noroeste de África. Ustedes además los dos son unos magníficos, bueno, magníficos, de los pocos arqueólogos de Canarias que han visitado in situ yacimientos arqueológicos en diferentes puntos del noroeste de África, donde se supone que es el origen, ¿no? Eso, desde luego, es muy importante. Sí, bueno, ya sabemos que el poblamiento de Canarias se hace con tribus del norte de África, y en el libro se compendia, en el caso de la escritura líbico bereber, paneles, los registros de estas islas, como los que hemos trabajado en el norte de África. Pero no solo la escritura, también pues estudios genéticos, el grado de afinidad de los caracteres de aquí con los del continente, es todo, hay siempre un vínculo directo desde aquí allá y viceversa, porque no se entiende estudiar el primer poblamiento humano de Canarias sin poner el interés, ¿no?, o el foco de atención más importante en el continente, porque ahí están las claves. Sí, y luego hay otro tema, no sé, seguramente no es muy difícil responder, pero ¿por qué? Es lo mismo que pasa un poco con los grabados típicos benoaritas, ¿no? Las espirales, los meandros, los círculos, semicírculos concéntricos, ejecutados con la técnica del picado, que solo están, por lo menos en un número importante y en magníficas representaciones en La Palma. En este caso, ¿por qué, podríamos preguntarnos,
por qué o si hay alguna explicación desde el tipo de vista natural, geológico, botánico, se concentran en las dos islas más orientales. ¿Tendría que ver algo con la proximidad del continente? De hecho, la hipótesis que defendemos en el libro es que la colonización no procede de los territorios africanos adyacentes a las islas más orientales, a Fuerteventura y Lanzarote, sino que procedían del territorio más cercano al dominio romano en el África proconsular. Eso no significa que no pudieran navegar desde sitios más cercanos, como la costa de la Tinquitana, pero eran poblaciones que posiblemente procedían del sur de Numidia, del entorno, pues yo diría, postulamos en el libro una región que iría desde las montañas de Laures hasta el antedesierto de la Libia actual, ¿no? En todo ese rango sería donde a su vez habrían tenido ese contacto con Roma, que les habría permitido asimilar un tipo de alfabeto para escribir su propia lengua, ¿eh? Eso es importante, no lo olvidemos nunca. Y esa relación se pone claramente de manifiesto. Lo que comentabas antes, una cosa, a mí como arqueólogo, no de formación, sino de aprendizaje, y yo procedo de las ciencias puras, ¿no? Una cosa que siempre me llamó mucho de las Canarias es que cada isla parece como haberse hiperespecializado, ¿no? La Palma es maravillosa en los grabados rupestres, Gran Canaria es un protoestado, y Fuerteventura y Lanzarote tienen esta peculiaridad tan enorme, ¿no? De que sus poblaciones, que debían ser élite, o sea, quien debió poblar esas islas debía ser una élite, porque en aquella época quien sabía leer y escribir, las élites, y encima con dos alfabetos. Entonces, Fuerteventura y Lanzarote de alguna manera son un espejo donde se puede buscar ese origen de la población que pobló al menos estas dos islas. El resto del archipiélago, pues tendremos que ir viendo otras claves conforme pase el tiempo para tratar también de entenderlo, por supuesto. Bueno, y Nona, tú conoces pues bastante bien los pocos yacimientos que hay de grabados rupestres alfabetiformes en La Palma. El más importante, sin ningún género de dudas, es Tajodeque, que está en los precipicios del interior de la caldera. Y explícanos un poquito si tú ves algún tipo de similitud, hay alguna diferencia con lo que sucede en Lanzarote, Fuerteventura. No, Tajodeque entiendo que es un sitio excepcional por el paisaje y por el lugar donde está, y también por el comportamiento espacial de la propia montaña, ¿no? Las estructuras que tiene en la parte superior, en el interior de la cavidad, en las paredes del exterior, es un sitio excepcional dentro de las manifestaciones rupestres, y aquí en La Palma con la escritura líbico-bereber. Pero si nos fijamos en sitios excepcionales, por ejemplo, en cimas de cordilleras y de barrancos, en Lanzarote y Fuerteventura, ¿qué escritura hay y cuál es la que se constata en llanuras? No vemos esa diferencia. Quien subió arriba, por ejemplo, de Morro Pinacho para al menos 100 veces para escribir, o 100 personas distintas para escribir 100 líneas de palabras, 100 líneas de caracteres, y quien lo hizo solo una vez para, no sé, en el pico de la fortaleza, pues entre una y otra no advertimos sino un similar comportamiento, tanto de contenido como de características técnicas del ductus o ese rasgo que tienen la escritura líbica latina, ¿no? No vemos. Bueno, y para acabar, pues simplemente cualquiera de los dos, me gustaría que comentaran un poco el estado de conservación, los problemas de conservación que hay, si está todo hecho, que seguramente no, si quedan muchas cosas seguramente por aparecer. Y aquí en La Palma, bueno, tú lo sabes bien, ¿hay algún símbolo que parece o recuerda un poco algunos símbolos del alfabeto líbico canario también, ¿no? Entonces, simplemente eso, comentar pues, el estado de conservación en que se encuentra. Es variado, hay yacimientos que están en excelente estado de conservación y además que no sufren, no están en una situación de peligro,
otras están totalmente cubiertos los rasgos, las incisiones o el piqueteado aborigen por otras actividades que se han desarrollado recientemente, y otros que han desaparecido o se encuentran en verdadero estado de peligro. ¿Por qué? Por eso, por todos los sitios donde se encuentran, tanto en llanuras cerca del mar como en montañas altas, incluso las más elevadas, pues hay de todo, ¿no? Y sobre todo lo que me parece que falta es el grado de concienciación de lo importante que son las manifestaciones rupestres junto con cualquier otra de los pueblos aborígenes. Bueno, pues para acabar, simplemente les hemos hablado de unas manifestaciones rupestres muy interesantes y en algunos casos espectaculares. Yo estuve con Nona precisamente en el Cavadero y no se me ha olvidado, una maravilla. Parece tal cual, el panel principal parece tal cual que estás viendo una hoja de periódico, o que está para que alguien lo vea y diga, no sé lo que dice, pero estamos aquí. Lo que decía Juan Antonio Bremonte, los pocos que sabían leer. Entonces, seguramente van a seguir apareciendo, y simplemente animarles un poco para la comparativa y a que hagan extensivo su estudio pues a otras islas que seguramente aparecerán grabados manifestaciones rupestres de tipo alfabetiforme. Y nada, nos despedimos, hasta el próximo programa, le damos las gracias a Nona y Juan Antonio, y les emplazamos, ya tenemos más o menos claro lo que vamos a ver la próxima vez. Vamos a hablar de unas manifestaciones también rupestres, muy interesantes, de la isla de La Palma, en concreto en el municipio de Breña Baja. Así que, hasta la próxima. Unos minutos de publicidad y volvemos enseguida. Bienvenidos una semana más a Mírame Canarias La Palma, a este programa, a este magazine de los días con Ángel, en esta recta final, donde siempre nos citamos con nuestra tertulia, para contarles un poco lo que sucede en la isla a todos los niveles, tanto político, económico y hoy, por desgracia, sanitario. Don José María Vargas, bienvenido. Hola, bien hallado. Hombre, contento de tener aquí a Mercedes y poder decirle lo que hemos dicho en otros programas, ¿no? Agradecerle el trabajo que están haciendo desde el área de salud, y preocupado porque, bueno, este fin de semana se nos han ido las cosas de las manos, ¿no? Y entonces me parece que es muy importante que profundicemos en la responsabilidad que tenemos todos. Don José Luis Perestelo. Saludos cordiales, y como dice Chema, encantado de que esté hoy aquí con nosotros Mercedes. Yo creo que hemos hablado en muchas de las tertulias hasta ahora, durante este año, como es lógico, de esta situación, y es bueno compartirlo con ella y compartir las reflexiones que hemos hecho en este programa durante este tiempo. En general, como no puede ser de otra manera, siempre han sido positivas de valoración del trabajo que ha hecho el área de salud de La Palma, los responsables sanitarios de la isla, y por tanto hoy tenemos la máxima responsable de ese personal sanitario, y es una oportunidad que tenemos también, y eso te lo agradezco, Jorge, la invitación, porque nos permite decírselo directamente a ella, ante todas las cámaras. Y nuestra invitada, Mercedes Coello, gerente del Hospital General de La Palma. Bienvenida. Hola, buenos días. En primer lugar, yo me quiero sumar tanto a Chema como a José Luis, que es raro que estén de acuerdo en algo, pero hoy sí están de acuerdo, ese magnífico trabajo que han hecho los servicios sanitarios de esta isla. Pero claro, estamos en la ola generalizada de aumento. El fin de semana pasado superamos el centenar. Mercedes, ¿cómo vamos? Bueno, pues si hace 15 días estábamos a 6 y ahora estamos a 100, pues podrán imaginarse cómo estamos. Pues estamos desalentados. El personal está agotado, exhausto. La red Centinela lleva días que no logran irse del hospital antes de la 1 de la madrugada. Y no podemos decir que estemos bien, porque bien estábamos, pero ahora mismo estamos probablemente a punto de cambiar de nivel. Y me parece lógico, porque no se puede hacer más por evitar lo que la gente se empeña en que sea de esta manera, porque lo que está claro es que responsabilidad es exclusivamente personal de cada uno de nosotros.
Vamos a ver una cosa antes de ya empezar en la tertulia. En las primeras fases de la pandemia, cuando se marcan los niveles y las restricciones en cada nivel, la verdad es que la incidencia era menor en La Palma y en muchos lugares de España, pero claro, las condiciones se adoptan a la cantidad de hospitalizaciones que había, la cantidad de muertos. Ahora mismo el sistema ha cambiado, o sea, hay más contagios, pero con menos hospitalizaciones y quizás con menos gravedad. ¿No se debería cambiar también ese sistema de baremo? Vamos a ver, han cambiado muchísimas cosas con referente a la pandemia. Cuando empezó la pandemia, todos pensamos que la pandemia iba a ser una pandemia estacional. Obviamente no es estacional, es anual en todo caso. O sea, no tiene un predominio por una época, no es como la gripe que aparece en otoño, no es... Aquí hay virus de coronavirus y mutaciones del virus de coronavirus, y continuamente está habiendo primera ola, segunda ola, y hemos llegado a la quinta ola. Eso es punto número uno. Lo importante es la vacunación, porque hace mes y medio, dos meses, cuando nos reuníamos todo el equipo directivo, yo decía, hay que subir como locos la curva de vacunación para que bajaran el número de casos. Y no ha sido así. Hemos subido como locos la línea de vacunación hasta tal punto que ya estamos con un 53% de inmunizados totales en la isla de La Palma y un 72% en vacunados, o sea, llegaremos con toda seguridad al 80% de vacunados. Sin embargo, teniendo tantos vacunados, tenemos muchos contagiados. ¿Qué ocurre? Que los que se han contagiado pertenecen al grupo de población que ha sido incorporado recientemente a la vacunación, que son las personas entre 12 años y 30 años. Ya estamos vacunando a esa población, o sea, no a los 12 años, pero de 18 en adelante hemos vacunado. Pero está claro que la gente, al abrir las fronteras, al permitirles viajar, diciendo que tenían un carnet de vacunación, que no se olvide nadie que vacunar no quiere decir no infectar. Tú estás vacunado y puedes contagiarte y puedes contagiar. ¿Qué te evita una entrada en una UBI? Esto es lo que el segundo matiz que ha cogido la pandemia, y es que ahora hay mayor número de contagiados, más leves, menos ingresos, menos fallecimientos afortunadamente y menos ingresos en UBI. Ese es el perfil, el nuestro de momento. Yo esta mañana que tuve una videoconferencia decía, y no me atrevo a decir más, porque cada vez que pienso que ya puedo relajarme, vuelven a darnos el hachazo. De momento no tenemos ningún ingreso en UBI ni ningún fallecimiento, pero les recuerdo que en la UBI de la Candelaria hay gente de menos de 30 años ingresada y bastante malita. Por lo tanto, este virus se comporta de una manera anómala. La virulencia parece que depende de tu propia idiosincrasia, la propia personal tuya, tu propio código genético. Hay personas con un código genético y familias con un código genético especialmente vulnerables al COVID, y de hecho hay contagios intrafamiliares en la península, de los cuales eran 7 contagiados y 3 muertos. O sea que tiene mucho que ver con el código genético particular. Lo único que sabemos es que cada día que pasa sabemos más, y que partíamos de no saber nada. Eso es lo único que pasa. ¿Qué más? Sí, bueno, es que además da la impresión como que nos hemos relajado a nivel particular, ¿no? Yo que, sabes, Mercedes, que me dedico a la enseñanza, lo hemos dicho también aquí en el programa y es algo que creo que se reconoce en muchos sitios. Ha sido fantástico el comportamiento de esa población que ahora está más afectada en las clases, pero de pronto ha dado la impresión en que entre todos, porque tendremos que decir que entre todos hemos colaborado a dar la impresión de que como ya las UCI no estaban llenas de gente, ya no importaba tanto. Y realmente tú lo estabas señalando, ¿no? Yo creo que no. Hay algunas personas que se están empeñando en decir que como ya las UCI no están llenas, hay que cambiar el discurso. Y yo creo que es una equivocación, porque lo que va a ocurrir es que se van a saturar otros elementos del servicio de salud. Tú antes lo decías, ¿no? La red centinela debe estar en una isla como la nuestra, que ya estaba trabajando un montón, de pronto llegan todos estos casos,
Y porque claro, estamos hablando de un centenar de casos, pero en realidad la red Centinela tiene que estar llamando a mil personas por lo menos, ¿no? Hoy, concretamente, hay 240 personas llamadas a hacerse PCR. Increíble. Bien, increíble. Yo creo que un poco en la línea que lo que decía Mercedes, junto al personal sanitario, aquí hemos reconocido, lo hacíamos la semana pasada y la anterior, el trabajo de la comunidad educativa, es decir, los alumnos, los padres, las madres, los profesores. Y es evidente que hemos tenido una situación de control, de cero casos, llegar a cero casos en la isla de La Palma, y parece que ahora, de repente, termina el curso escolar y parece que aquellas normas solo se aplicaran mientras estábamos en un centro educativo, que ahora no tenemos que aplicarlas. Yo no sé, y además eso puede ser, digamos, objetivable y puede ser también incluso no compartido, que tal vez esa decisión del gobierno de plantear que vamos a no utilizar la mascarilla en un momento determinado, a partir de ese momento determinado, puede ser entendido como que no pasa nada, estamos en una situación mucho mejor, por tanto, no tenemos por qué ser restrictivos a la hora de salir, a la hora de comunicarnos como los demás, y eso ha producido esta nueva situación. Yo siempre he dicho que aquí, y es la parte que he criticado siempre de la gestión de esta pandemia, es que en una isla es fundamental el puerto y el aeropuerto, y yo creo que en un caso como este, pues muchísimo mayor. Y yo creo que no ha habido nunca, ni en los casos, ni en la época más dura, ni ahora, un control exhaustivo del aeropuerto y del puerto de La Palma. Y que por ahí, por no existir ese control, solo hemos hecho control a aquellas personas que responsablemente lo han pedido hacer. Yo recuerdo un día que en este programa puse en valor algo que a mí personalmente me gustó y lo dije. Yo estuve un sábado con mi hija en Miraflores. Había venido de Madrid, se había hecho la PCR de Madrid, pero ella quería hacérselo nada más llegar aquí, se pidió turno, se lo dieron, y yo dije aquí cómo aquel equipo estaba perfectamente organizado, cómo aquello era una organización perfecta. Es decir, le dijeron a las 10:10 y a las 10:05 que llegamos, automáticamente la atendieron, y ponían valor ese día que me encantó ver a Mercedes Coello y a Kilian Sánchez allí, un sábado por la mañana, con el personal, porque eso da fortaleza a la gente se siente apoyada, se siente animada a seguir trabajando y a seguir cumpliendo con esa situación. Yo de verdad creo que el trabajo de los sanitarios, el trabajo de la división de área, el trabajo de la gerencia, creo que está ahí. El trabajo de los docentes lo hemos puesto en valor, luego como por tanto, somos nosotros como ciudadanos los que tal vez hemos tenido una actitud que puede estar justificada o amparada con esa decisión de que pues, ya podríamos ir sin mascarilla, como si pareciera que todo está resuelto, y por supuesto sigo diciendo. Sí, pero José Luis, pero la gente no se ha quitado la mascarilla. Era voluntario. ¿Eh? Era voluntario. Sí, claro, pero la gente no se la ha quitado. Yo veo a la inmensa mayoría de la gente que está sigue viendo la mascarilla. Tal vez la no obligatoriedad en un tema de pandemia puede entenderse como que las circunstancias han mejorado. Sí, estoy intentando justificar. Mira, yo creo que también la variante, ¿no? Yo creo que lo que ocurre es que esta variante es muy contagiosa. Hay dos cuestiones, mira. Por un lado, me gustaría aclarar lo del puertos y aeropuertos. Sí. ¿Esto es sanidad exterior? Sí, sí. Sanidad exterior no es competencia de sanidad. Sí, sí, por supuesto. Claro. Pertenece no solo al gobierno de Canarias, ni siquiera al gobierno de Canarias. Sí, pertenece al gobierno de la por nación. Eso estoy salvando la gestión de la sanidad canaria aquí. Y estoy criticando la... Y precisamente nosotros logramos mantener los niveles que mantuvimos porque la gerencia, a coste económico de la propia gerencia, antes incluso que el gobierno de Canarias, la Consejería de Sanidad, permitiera hacer PCR a los estudiantes, nosotros lo asumimos. Ese día que tu hija se hizo la PCR, probablemente hicimos 500, porque hubo varios días de 500 PCR. 500, que son muchísimas. Y que no es gratis. Y si tú sacas dinero de diagnóstico de COVID de un saco, lo estás sacando de otro lado. Claro. O sea, que el dinero es común para toda la gestión. Pero lo hicimos porque asumíamos que diagnosticar previamente el COVID era evitar atención sanitaria posterior. O sea, que invertir en prevención era tan positivo como invertir en sanidad. Pero esa mentalidad no la tenía nunca la sanidad. La mentalidad de invertir en prevención no existía. No existía, igual que no hay mentalidad en invertir en dejar de fumar,
No hay mentalidad en invertir de un tema polémico como el que se ha producido esta semana, comer carne, por ejemplo. Es algo tan, o sea, si nos ponemos a filosofar, es cosa que pertenece a la sanidad de verdad, pero a invertir en la prevención del cáncer de pulmón, de la COVID o del cáncer del colon en el caso de la comer carne roja. Que puede gustar o no gustar a la economía, a los productores de carne, pero que es una realidad. Es una realidad que existe. Eso por un lado, no es competencia de sanidad, ni de, entendiendo por sanidad lo que somos nosotros, ni siquiera del gobierno de Canarias, la sanidad exterior. Pero obviamente es un coladero. Eso, punto número uno. En el sentido de que hay que intentar mentalizar ya no tanto a las personas, por eso yo hago un llamamiento, desde hace meses tenemos un laboratorio, un pequeño laboratorio en el aeropuerto de La Palma, y por 20 euros te hacen un test antigénico rápido. O sea, no es la panacea, porque la PCR vale más cara, es mejor una PCR, pero si vienes con síntomas, si tienes moco, un simple moco, y te hacen un test antigénico, sabes que eres positivo antes de llegar a tu casa. Y ya merece la pena. O sea, lo que está claro es que a partir de ahora la mentalidad y la manera de comportarnos, tanto socialmente, por cierto, enhorabuena, mil enhorabuena al personal docente y a los centros educativos, porque lo hicieron de maravilla. Ellos estaban muy asustados, eres consciente de ello. Los responsables COVID de cada centro estaban absolutamente obsesionados. Era una cosa, y no tuvimos, salvo honrosas excepciones, nada. ¿Qué pasó para que justo en Tenerife, justo en La Palma, coincidiendo con las fiestas de fin de curso, empezara a haber casos? Porque muchos de los niños que hay aquí venían de Tenerife, estaban contagiados en fiestas de fin de curso. O sea, es como si dijeran, se acaba el curso escolar, traca atrás, se ha acabado el control. No se ha acabado nada. Yo por ejemplo, la variante Delta es muy importante. Sí, pero hay una cosa. Porque uno ve el mapa, lo que pasa es que uno ve los mapas de contagio en Europa y sorprende que esté toda Europa en verde. Y que yo no sé si muchas de esas, lo que pasa es que a lo mejor no hacen tantas pruebas como nosotros. Eso dicen los compañeros. Es que en Italia, por ejemplo, no hacen PCR. Que en Holanda no hacen PCR y nosotros nos hartamos a hacer PCR. Eso es un tema polémico que también incluso en los casos de Tenerife y Gran Canaria, con ese pleito interinsular, hemos estado siempre pendientes. Pero a mí hay un dato que tú das que a mí me parece importante, que es el tema de ese pequeño laboratorio en el aeropuerto, que yo creo que nos hemos dado mucha difusión. Yo por lo menos no lo sabía, es decir, oí que estaba trabajándose en ese tema. Es que se han hecho tantos anuncios, que también ha sido para mí uno de los problemas de toda esta situación, es decir, muchos anuncios que después no se ven realidad, es decir, porque se decía que se controlaban puertos y aeropuertos, y todos los que tuvimos oportunidad que algún familiar viajara, sabíamos perfectamente que no había ese control, recuerdo personales familiares, en el caso de mi hija también exactamente, cuando discutía con ella o debatía con ella en casa hablando, digo, que no hay control en los puertos y aeropuertos, y ella me decía, tú lo estás mirando desde una posición política, si hay control. Y cuando me llamó, llegó a Madrid otra vez de vuelta a trabajar, me llamó, dice, nadie me ha preguntado nada. Nadie le preguntó ni nada. Ni al salir, ni al llegar, ni en ningún sitio. Sí, ella que defendía que sí se hacía control. Entonces, por ejemplo, la existencia de ese laboratorio, yo creo que es bueno darlo a conocer más, porque indudablemente yo estoy seguro que los familiares, los 20 euros los pagan con gusto, cuando viene un hijo, claro, un joven, una persona de Tenerife, de la universidad o de cualquier sitio. Pero si además es que te la hacen, es decir, mi hija está en Madrid, y ella con llamas por teléfono y dice, soy canario, voy a bajar para tal, le dicen el bono, es que y se lo hacen en el laboratorio. Es que es una cosa. Ella también se lo hizo en Madrid. Sin de todas formas, ¿no hemos sido demasiado laxos, demasiado suaves con los irresponsables? Pero bueno, mira, eso es un tema que, claro,
De mí solo depende mis cambios de humor, a mí se me nota. O sea, si a mí me llamas un día después de un brote y me llama una radio, en ese momento alguien que me está oyendo y que me conozca sabe perfectamente que estoy como una china. Eso ha sido. Y que conste que nunca he dado datos, nunca he dado nombres y nunca he hablado de nada, absolutamente de nada, pero sí de comportamiento. Claro. Y los que han realizado esos comportamientos se han sentido identificados. Pero es que yo creo que era mi obligación decir, esto no se puede hacer. Era mi obligación decir, este tipo de comportamiento da lugar a lo que está pasando. Este tipo de actuación no se puede permitir. Y continuamente lo seguiré diciendo. Yo entiendo que a todos nosotros, ustedes no han tenido ya ninguna situación de riesgo. Yo no he sido contacto estrecho, pero no lo he sido por el canto un duro, ¿eh? Por el canto un duro. Bueno, en tu situación es lo más probable que te pueda tocar, porque no ha sido dentro del hospital, el hospital es el sitio. Claro. Yo cuando me dicen, no, alta control COVID, el hospital es el sitio más controlado de toda la isla, o sea, temperatura, control de nombre, sí. Solamente un visitante, todo el mundo está vacunado, a todos pero si es que yo creo que ha sido ahora, si es que la prueba la tenemos, nunca, ¿quién ha cogido un resfriado este año? Nadie. Las mascarillas, las precauciones, el limpiarnos las manos, yo creo que en general hemos sido muy fieles en cumplir las cosas y tal, y se nos ha ido de las manos ahora. Se nos ha ido. Yo creo que ha sido, no sé, yo creo que está, por un lado, lo de la variante, que está mucho más contagiosa, ¿no? Yo estoy convencida. Lo que pasa es que el único laboratorio de Canarias, por lo menos en la provincia de Tenerife, que hace la secuenciación genómica, es la Virgen de la Candelaria. Uh-huh. Y claro, con los casos que están teniendo en Tenerife, claro. Pues se les va pues, todo. Nosotros hemos mandado secuenciar todos los que hemos tenido aquí. Tardarán 10 días, pero yo estoy absolutamente segura de que aquí se está repitiendo lo mismo que en Tenerife, porque es lo mismo. Tenemos cepa alfa, que es la británica, y cepa delta, que es la india. Y el comportamiento de ambas cepas son muy infectivas y poco graves. Salvo que, por desgracia, tú tengas una genética que haga que porque hay gente que se ha contagiado y que inmediatamente evoluciona hacia una gravedad inusitada y termina muriéndose. Pero eso tiene que ver, ya se sabe, con el código genético particular tuyo. Sí, este lunes decíamos que el contacto de cuatro segundos con una persona con contagiada te podía transmitir el virus. Es decir, un contacto de 4 segundos se produce durante el día cuando quien salga a la calle, pues, como decía, en un paso peatones que te se acercan 2 o 3 personas a tu alrededor. Realmente es un tema complejo, difícil, y ya digo, de la misma manera que valoramos el comportamiento durante el curso escolar, pues también ahora hay que buscar. El problema es que no nos damos cuenta, vamos a ver. Evidentemente la situación, como tú estás señalando, es infinitamente mejor en cuestiones de gravedad que la que hemos tenido, pero claro, lo que no nos damos cuenta es la repercusión económica que tiene todo esto. Porque el hecho de que de pronto nosotros aparezcamos en rojo, lo que significa es que ya Francia, Alemania, Inglaterra dicen que no vienen para acá y entonces, pero claro, ¿cómo conjugamos eso? Si ya nos costaba trabajo en un momento determinado, menos cuando nos daba miedo, nos cuesta trabajo entender las implicaciones que tienen las enfermedades, cuanto más cuando ya no sentimos el que la UCI están llena, el que no sé qué tal. Sí, pero en la línea que está planteando Chema, antes que hable Mercedes, vamos a ver, no solo eso, sino también el ritmo de vacunación, que en La Palma yo creo que es magnífico. Dice, lo que tú puedes aplicar a los profesionales es el ritmo de vacunación, y en La Palma, por lo que yo tengo entendido, se han cubierto casi el 100% de lo que nos han enviado. Si no hay más vacunados, es porque no nos han enviado más dosis. Si nos mandaran más, pondríamos más dosis. Y a mí me parece que aquí, sin embargo, en los datos de vacunación a nivel de Estado, aparece Canarias ya en la cola de comunidades autónomas con menos vacunados. Cuando, hablando de economía, un territorio que su economía fundamental es el turismo, y el turismo vendrá en función del estado mejor que podamos tener en relación con los casos,
pues sin embargo no se ha aumentado el ritmo de vacunación y se han producido disfunciones también, sobre todo en las dos islas de Tenerife y Gran Canaria. Afortunadamente aquí el equipo ha funcionado correctamente. Yo creo que no he escuchado ninguna crítica a ninguna de las personas que hemos pasado por la vacuna con el personal, sino todo lo contrario, amabilidad, diligencia, rapidez, atención. Sí, cuidado, increíble lo de la rapidez, y, increíble. Realmente ¿no? Yo creo que aquí hay que felicitar y agradecer ese trabajo profesional, sí demandar como ciudadano de La Palma que el gobierno pues se espabile un poquito y nuestra ministra canaria que nos mande más dosis. No sé, pero no depende de ella misma, depende del laboratorio farmacéutico. La proporción de vacunas que van a las diferentes comunidades autónomas sí depende de la conferencia de sectorial del gobierno con las comunidades autónomas. Creo que tenemos que ser conscientes de que va a ocurrir, va a haber un momento en que va a ocurrir una situación en la que vamos a estar muchos vacunados, un porcentaje muy grande vacunado, y eso no va a querer decir que bajen los contagios. No, ya. Porque tú puedes estar vacunado, como ha dicho ella, y seguir los contagios. Yo es que no sé, supongo que como todos los virus, esto irá caminando a que se conviertan en virus, que no tengan mucha virulencia, que estén en nosotros y que formen parte de nosotros, y ya está, ¿no? Pero no hay una relación entre cuando tengamos un 80, no debemos pensar que cuando tengamos un 100% de vacunados por eso va a haber menos. Bueno, pero ayer me decía una amiga mía que es farmacéutica lo siguiente, me decía: Mercedes, si estamos vacunados de la viruela, y eso no quiere decir que no nos dé la viruela, claro, nos puede dar. Hay un porcentaje de personas vacunadas de tuberculosis, con la tuberculina, que se contagian de tuberculosis. Es que todo depende de una serie de factores que son multifactoriales. Sí, claro. O sea, la ciencia, toda la ciencia en general, pero la ciencia médica en particular, está mediada por muchos factores. Y los factores son de tu capacidad inmunitaria, de la capacidad de reacción hacia esa inmunización y de tu propia genética particular. Bueno, hemos visto en la vacuna gente que la segunda dosis. Las diferentes reacciones se ha puesto fatal y otra gente que se ha puesto la segunda dosis. Pero en todo caso, como bien decías antes, el efecto que te da si te contagias es menor si estás vacunado a que estés vacunado. Y eso es importantísimo para nuestro sistema de salud y para nuestro. Mercedes, mi pregunta va por lo siguiente: es decir, ¿tendremos en un momento determinado que pensar que, es decir, porque ahora mismo la presión que están sufriendo, sobre todo la parte no asistencial, sino la parte general, es muy fuerte para ustedes, pero tendremos que aceptar al final que esto va a ser lo normal, aunque estén las vacunas puestas? Vamos a ver. O sea, ¿podríamos sobrevivir? Tú sabes que yo soy muy sincera, desde mi punto de vista, sí. Vamos a tener que empezar a convivir, si no con esta misma situación, con situaciones similares de estas características. Porque si algo nos ha venido a demostrar esta pandemia, es que nosotros, como seres humanos, nos creíamos invulnerables. Y lo que tú tenías miedo era a no tener un cáncer, hacer una vida con comportamiento saludable, a no fumar para evitar una enfermedad complicada por tus comportamientos de riesgo, pero lo que es las enfermedades infecciosas, habíamos dejado de tenerle miedo. No había epidemia. Cosas del pasado. Era cosa del pasado, sí, una pandemia. Bueno, la pandemia con todo lo que lleva consigo, que si quieren hablamos de eso también, el comportamiento por parte de las personas señalando a los positivos, señalando a los contactos. Vamos a ver, yo esta semana he recibido llamadas de la Guardia Civil porque vecinos señalaban a unas personas que dicen que estaban en la calle y eran positivos. Ni eran positivos, ni eran contacto estrecho. Eso se llama discriminar. O sea, el ser humano en general tiene miedo, pero había perdido el miedo a la infección. O sea, nuestra sensación de ser invulnerables por tener antibióticos, por tener vacunas de todo tipo, por tener un sistema inmune fortalecido porque te alimentas mejor que hace 40 años, ha dejado de ser real. Y eso sí va a cambiar. Y esto
vamos a tener que usarlo. ¿Ustedes se acuerdan cuando nos reíamos de los japoneses? Los japoneses cuando iban a todos lados con la mascarilla. Pues a lo mejor ellos tenían razón. Pero una cosa, Mercedes, y el tema de los rastreadores en esta isla no hay. Sí tenemos. Pero funcionan. Son los sentinelas, los rastreadores son los sentinelas. Pero es que el tema yo creo que acabas de centrar uno de los principales problemas, y es que demonizamos a aquellas personas que lo tienen o que han estado en contacto o son familiares directos de personas que lo han tenido. Con lo cual generamos una tendencia a ocultarlo. Sí. Es decir, antes sí, de que sí, me sí. digan que yo puedo ser una persona que no puede estar cerca de otros, porque claro, lo oculta, y eso no hay nada peor para no resolverlo. Sí, que eso trae oculta, además recuerdos que de lo la antigüedad, tal vez, cuando el tuberculoso, no hemos encontrado el pobre una fórmula, se escondía el pañuelo. De entender que una persona que lo tiene o que es capaz de decir que ha estado en contacto con una persona que lo tiene o nos ayuda a resolver el problema, y que tenemos que valorar que sea valiente, no ser valiente, sino ser realista y ser consciente de que vives en una sociedad. O sea, claro, si demonizamos, se oculta. Sí, pero yo voy más por... A ver, Mercedes, ¿pasará que tengamos un 100% de la población vacunada y dejaremos de hacer PCR y dejaremos de hacer rastreos porque cuánto podemos mantener una situación así, si al final el virus va a estar con nosotros? Bueno, el modelo... Y el virus está atenuado porque estamos todos vacunados y no sé qué y tal, exceptuando esos casos que tú dices que genéticamente, eso nos va a hacer... Sí, que... pero vamos a ver, mira, hasta este momento vacunábamos de la gripe y ajá. pese a estar vacunados de la gripe, la gente se enfermaba de gripe. Efectivamente. Y a veces cogía una neumonía, ingresaba en la UVI y se moría uh-huh. de gripe. Todos los años hay 20.000 personas que mueren de gripe. Este año no, porque no hubo gripe. Además de vacunarnos, las mascarillas nos protegieron. Pero el tema es el siguiente. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Yo creo que todos tenemos que pensar que el mundo ha cambiado de alguna manera. Que esto ha sido una pandemia... y que el modelo está en Singapur. Singapur está haciendo ya estudios prospectivos de lo que va a ocurrir después. Porque hasta ahora nosotros no sabemos, por saber, no sabemos si nos tendremos que poner una tercera dosis o no. Pfizer dice que sí y la Organización del Medicamento dice que no, porque tenemos inmunidad humoral. O sea que ahí estaremos siempre en seguir estudiando, porque es muy reciente. Es muy, muy reciente y hay que hacer estudios. Hay que hacer estudios control de personas que ahí lo han pasado, que no lo han pasado, de la inmunidad que tiene, del tipo de inmunidad, y eso lleva un tiempo. Yo nunca pensé que pudiéramos conseguir una vacuna en este tiempo récord, nunca. Pero claro, metieron millones en la investigación y la sacaron. ¿Qué va a ocurrir después? Pues Singapur dice que vamos a tener que convivir con el virus. Eso dicen ellos. Y ellos dicen que hay que quitarse la mascarilla. Y que llegará un momento que con el 80, el 90% de la población vacunada, mundial. Claro. Por lo tanto, tendríamos que invertir en el tercer mundo, claro, en África, uh-huh. en la India. Claro, porque si no las variantes... las variantes se harán cada vez peores, o sea. Entonces, vamos a tener que convivir con el virus. Singapur dice que habrá que quitarse la mascarilla y saber que cada año nos vamos a contagiar X y que de ese número de personas que se contagien habrá un grupo pequeño que por sus características especiales lamentablemente fallecerán, como se fallece de gripe. Decirlo de esta manera resulta un poco... No, pero es la realidad. Pero es la realidad. Y la realidad es que el mundo en general ha invertido poco en investigación, incluido nuestro país. El mundo en general le ha dado poca importancia a los científicos y al mundo científico. Imagínate tú, el doctor Amós, que es una eminencia, que lo teníamos ahí y se jubilaba en marzo. En marzo pasado, quiero decir. Y yo le dije, por favor, ni se te ocurra. Y ahí sigue hablando para toda España. Es un referente en España. Y es un canario. Es un referente en vacunología. Y yo cuando había dudas de me pongo o no me pongo la segunda de AstraZeneca, me pongo los docentes, lo llamé, le dije, mira, Amós,
¿tú qué piensas? Y me dice, mira, Mercedes, la vacuna heteróloga, que son distintas vacunas, se utiliza en vacunología de toda la vida. La del neumococo son dos vacunas distintas. ¿Y qué ocurre? Que esta crea una inmunidad y esta crea otra inmunidad. Se suman las dos y hay más inmunidad. Por lo tanto, si es tu hijo o eres tú, si tienes una de AstraZeneca, ponte una segunda de Pfizer. Pero pese a ello, la gente que nunca quiso AstraZeneca se quiso vacunar en un 80% de AstraZeneca. O sea, Porque el que no sabe, porque se deja llevar por la moda. Yo creo que ese es el problema. Ese tema, todos hemos querido ser virólogos, todos hemos querido ser médicos. Terrible. Y no somos. Mira, una cosita, que estamos ya, se nos está acabando el tiempo. Yo sé que no tienes una bola de cristal, esa parte la tengo clara, pero ¿cuándo crees tú que empezará la curva a bajar otra vez? Vamos a ver, la curva había bajado. Sí, no, sí, eso sí. Llegó a cero aquí. En fin, yo ya ahora sí tengo claro que no vamos a llegar a cero nunca. Vale. Ahora sí lo sé. No. Siempre no, va a haber algo. No, porque lo que dice Chema es verdad, vendrá otra variante y la gente se mueve, tú no le vas a poder, vayas al monte y la gente se va a tener que mover. Que vamos a tener que vivir de una manera distinta y con mayor responsabilidad y mayor autocontrol y con cuidado, sí. Pero eso quiere decir que dejamos de estudiar, dejamos de vivir, dejamos de trabajar, dejamos de viajar. En algún momento tendremos que decir, nos tendremos que abrir al mundo y asumir las consecuencias de que esto es una epidemia. Es que hay que pensar de dónde venimos. Venimos de un país que en las guaguas ponía prohibido escupir. Es que tenemos que pensar que nuestros hábitos, si hemos vivido con una serie de hábitos que veíamos normales, que tampoco, mira, no seas bobo, te pones con tonterías, no sé qué y tal, eso va a tener que cambiar. Y yo creo que, por ejemplo, a mí me parece que la experiencia con todo, por volver al mundo de la educación, ¿no? Las chicas y los chicos que han vivido este año en una situación tal, ha sido una lesión de higiene, ha sido una lesión de seriedad, porque hablamos muchas veces, y creo que en esto también tenemos que poner a cada uno en su sitio. Es verdad que ha habido muchos chicos que han sido, a lo mejor ahora cuando han terminado el curso, se han ido un poco de la mano y tal, pero la inmensa mayoría ha sido una lesión de aprendizaje, y los chicos y las chicas te hablan con una tranquilidad de eso de tener que decir póngase la mascarilla, eso no existía. Los chicos se ponían su mascarilla, se la quitaban cuando tenían que beber agua, se la volvían a poner. Ha sido una. Yo creo que todo esto, yo quiero sacar algo positivo de dos años que han sido tan terribles, ¿no? Y creo que ha sido una experiencia de la que yo espero que aprendamos. Lo que tú estabas diciendo, Mercedes, un país que no invertía en. Mira, le ha pasado a la Unión Europea, que hemos pasado, fíjate cómo la crisis de ahora. No hemos dado cuenta que no la podíamos tratar como la crisis anterior. Espero que aprendamos a invertir mucho más en sanidad preventiva. Sí, pero de todas formas hay otra cosa también, Chema. Yo cuando veo reportajes de los botellones y alguna declaración de los que están en los botellones, claro, diciendo, pero no, es que estamos ya cansados, es que queremos vivir, es que queremos salir. Bueno, vamos, sí, a ver, pero no solo hay que invertir en ciencia, que vamos sí. Pero junto con eso veo también a muchos que no están. Espero que no se me entienda mal. Porque el respeto por todo el mundo. Sí. Tal vez será que en la universidad no hubo clase presencial. Bueno, eso puede ser también importante. No hubo, es decir, muchas universidades no la tuvieron. Siempre hemos hablado aquí de los equipos docentes, las comunidades educativas, de todos los centros de educación infantil, primaria, secundaria. Y la presencia de todo la implicación del profesorado con el experto COVID o con el responsable COVID de cada centro, con toda esa coordinación, sí, con ese compromiso de todo el mundo. Tal vez eso no se consiguió en otras partes. Claro, no tuvieron esa experiencia. Y cuando vuelven sin esa experiencia, sin esa cultura que se había generado entre todos nuestros chicos y chicas, puede ser. Tal vez ahora, pues. Entonces, bueno, porque viene de fuera, eso no es importante, eso solo aquí en La Palma, eso por ahí no existe, y eso nos llevó a esta situación. Yo, Mercedes, de verdad, pienso que te estás poniendo la venda antes de la herida. Yo espero llegar a cero otra vez. ¿Tú crees? Yo espero llegar a cero otra vez. La verdad es que les comentaba a ustedes que yo personalmente he cambiado. Sí, ya creo que todos hemos cambiado, pero yo he cambiado personalmente muchísimo.
Y yo siempre he sido una persona optimista, toda la vida he sido una persona optimista. Es más, cuando salía un positivo en el aeropuerto, yo decía, va a ser negativo. Y normalmente... acertaba. Acertaba. Pero yo me noto que cada día... Yo no sé si yo ya... Yo creo que para ustedes... Necesito tomar distancia. Para ustedes, ¿no? Esta última semana ha tenido que ser un palo muy gordo. Horroroso. Porque ha sido una desilusión, porque además sabemos algunos de los casos que se han producido en una situación de un comportamiento muy claro que se sabía que no se podía hacer. No hagamos. Y yo entiendo que ustedes digan, por Dios, no hagamos todo este trabajo para esto, ¿no? Y por último, lo último que me gustaría decir, antes que nada, antes de terminar, porque es importantísimo que lo digamos, es que es salud pública, lo que es salud pública, los inspectores de salud pública, tampoco es de sanidad, pero hay una normativa de salud pública donde te definen cómo, cuándo y de qué manera pueden tener los establecimientos abiertos. En mesas de 10, separadas metro y medio, 2 metros, con mascarilla mientras están sin beber, vuelta a poner la mascarilla, todo eso está definido. Y además, un registro con nombre, apellido, DNI y teléfono de todo el mundo que entra. No es optativo, no es un favor que nos hagan a sanidad, es obligación. Porque si no lo hacen, le van a multar. ¿Me explico? Para que lo sepan todos. Los restaurantes que están recibiendo a personas, los establecimientos que están recibiendo a personas, tienen que tener un registro de las personas que están allí, porque cuando ocurre lo que ha pasado, pues tú vas directamente a buscar, no es un favor que nos haga el dueño del establecimiento, es que era su obligación. ¿Qué? Me estaba acordando... No, después, acuérdate con quién anterior, estaba. Después de la intervención anterior de Mercedes, me estaba acordando que un pesimista dice que es un optimista bien informado. Pues entonces, a lo mejor entonces tal vez por esa línea... Lo que sí creo que es que tu mensaje, y es un mensaje que tenemos que asumir todos, es que no hemos vencido esto, que esto va a durar en el tiempo, que tenemos que ser responsables todos, que esa responsabilidad no es una obligación que nos imponen, como consecuencia de que alguien por capricho nos quiere imponer unos usos y una coartada libertad o una restricción de libertades. No, es que la realidad objetiva es la que pero, es. Pero no que digamos que necesitamos un cambio de ley, necesitamos una ley general. Efectivamente, que ampare, pero lo que pasa es que... porque quizás, lo que no puede ser quizás, es que se tomen unas medidas de la misma manera que, y los juzgados en cumplimiento de la ley la estén poniendo de la misma fuera. De la misma manera que entiendo que también para ustedes eso será una que hay que felicitar, ¿no?, a la gente del Servicio Canario de Salud, la gente representada aquí por Mercedes hoy en la isla de La Palma. De la misma manera también yo creo que el Estado, hemos perdido tiempo precioso en los que tienen que buscar los marcos legislativos, los marcos normativos que produzcan estas cosas sin disfunción y sin generar ningún tipo de dudas de recursos a los tribunales superiores de justicia o al constitucional por restricción de libertades o por otros conceptos que no se han trabajado, que no se han querido trabajar o no se han podido trabajar durante este tiempo. Y también es verdad, yo entiendo que la normativa tiene que ser muy clara, porque fundamentalmente cuando se plantea, yo cuando me dijeron, te tienes que ir a vacunar con AstraZeneca, fui a vacunarme con AstraZeneca sin ningún problema. Es verdad que hubo gente a mi lado que dijeron que no querían y se marcharon. Pero yo creo que esto, esa sembrar dudas de que si no te vacunas con AstraZeneca te puedes vacunar con otra o con la siguiente, también habría que haberlo resuelto en su día con claridad. Aquí, la normativa... Ahí José Luis entró la lucha de los laboratorios farmacéuticos, la guerra económica. Está clarísimo. Yo estoy seguro que se han muerto gente que vacunada con Pfizer, seguro. Pero lo que sale en los periódicos es que se murió alguien que se vacunó con AstraZeneca. Porque los de Pfizer fueron las personas mucho mayores, y seguramente esas personas mayores, algunos, pero que no fue como consecuencia de la vacuna, sino por otras cuestiones, otras patologías, o por la edad, o por lo que fuera. Entonces, yo creo que realmente esa información, ¿sí?, esta es la vacuna, a usted le corresponde esta vacuna, ya hacemos anuncios y después recortamos, y luego, y esas cosas, siembra duda siempre. Ha habido un exceso de información, sí. Un exceso pero, hasta la extenuación. Es un exceso de enterados, porque sí, vamos a hablar en Canarias, todo, ¿no? Pero que todos somos... Ahora esto, que estaba esto lo van el a poner europeo de en fútbol, el apretón.com. En España hay 30 millones de seleccionadores de fútbol. 30 millones. Enterados ha habido tropecientos. Y que sabían... Que hemos sabido de todo. Hasta yo me pongo a hablar de vacunas y me pongo a hablar de... Ahora como si yo te digo, mira tú esto... Si tú eres un docente de... A mí me han llegado a decir que si tú eres un médico de... Ah, sí, que yo me lo saqué en...
por internet el título. En la no tómbola, me fastidies. En la 35 tómbola. Años de servicio. Pero sobre todo, de tus 35 años de servicio, tu cercanía al problema y tu conexión con la comunidad científica que determina las normas. Es decir, hombre, la primera videoconferencia que dio el doctor Amó fue con La Palma, porque se la pedí yo cuando decidimos que se acababa el estado de alarma y había que empezar la vacunación de la gripe. Y le dijimos, necesito una videoconferencia. Y te podemos criticar otras cosas. Seguro que hay muchas cosas en todo este proceso, porque quien hace cosas se puede equivocar. Seguro. Seguro, pero yo creo que la valentía, el estar ahí, el estar al frente, el dar los pasos pertinentes y decir, vamos a trabajar con esto, yo creo que quien te conoce y quien no te conoce también, porque hemos tenido las pruebas, yo creo que es de aplaudir y de animarte a seguir en esa línea de trabajo, de verdad que sí. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero voy a hacer una pequeña puntualización. Adiós. Ahora que nombraste a lo de crítica, ¿vale? Precisamente tú, José Luis. Yo aquí un día lo critiqué. No, pero no. Cuando hizo el anuncio. Pero tranquilo. Tranquilo. Gemma, hoy no, porque evidentemente el tema era el que era y es mucho más importante, pero la próxima semana te vamos a criticar. Ah, sí, con sí. Con el que podíamos llamar con un proyecto de las estrellas, ¿no? Caso auditorio. ¿Vale? El caso Vitorio, no puedo caso Vitorio, que entonces ya estamos hablando. Por supuesto, si Fafo ha enfocado el suelo, tengo aquí todo un dossier. Pero hoy no correspondía. Hoy no correspondía porque yo había un tema. Lógicamente yo empezaba hoy, en esa introducción, que ustedes saben, siempre yo aprovecho para entrar en algún tema nuevo, del que no estaba previsto. Hoy pensaba tocarlo, pero indudablemente me parece que hoy merecía la pena hablar de lo que hemos hablado. Yo creo que respecto a Mercedes también se merecía que habláramos de este asunto y no de un asunto absolutamente menor. Yo estoy absolutamente tranquilo. Bueno, la semana que viene en esta isla, nos conocemos todos. Es menor comparado con lo que tenemos. Sí, sí, sí. Es un tema menor, pero que por supuesto dispuesto a hablar el tiempo que sea necesario. Pero hoy podemos haber hablado una hora o más, pero hoy tocaba esto. No, hoy es el día de respeto. Don José María Vargas. Día de dar las gracias. Muchas gracias, Mercedes. Usted siempre se ha quejado de mí porque yo suelo. Y espero. Oye, es que no para, ¿eh? No, es que no, para, no, no, no descansa. Siempre se han quejado de mí. Repito, muchísimas gracias, Mercedes, por el trabajo. Don José Luis Perestelo, muchísimas gracias. Muchísimas felicidades también. Y a todo tu equipo y a toda la gente que está con ustedes. Y a todos los telespectadores, muchísimas gracias por. Y vamos a estar tirando todos del carro junto con ustedes. Eso es lo que espero, que todos tiremos del mismo carro porque todos acabaremos de alguna manera siendo esclavo de la realidad que nos lleva por delante. Mercedes, muchísimas gracias, no solo por estar aquí, que también, sino por el trabajo que han estado realizando tú en concreto y todo el equipo del Servicio, el Servicio Canario de Salud. De verdad, muchísimas gracias. A ustedes, como siempre, vamos fuera de tiempo. José Luis empieza a hablar y no deja hablar a nadie, pero bueno, es lo habitual, no hay ninguna novedad. Hasta la próxima semana, gracias.